¿Qué tal, amigos del Balón de Pau? Me encuentro nuevamente en Okashi. Antes que nada, me gustaría agradecerles por visitar el sitio nuevamente. Y bueno, en esta ocasión me encuentro con Darwin Chávez. Él es un jugador de los rojinegros del Atlas. Darwin, de verdad, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti con la invitación y aquí para servirte. Que queda claro aclarar aquí que nos dejaste plantados por ahí dos veces, pero por fin lo tenemos aquí. Darwin, cuéntanos un poquito de tu pasión por el fútbol. Sabemos que tu papá fue jugador. ¿Es de ahí? Sí, pues desde ahí empecé, ¿no? Desde chico, toda la vida, siempre me gustó el fútbol. Aparte de que mi papá siempre me llevaba a sus entrenamientos cuando él jugaba y todo. Entonces fue una pasión que, pues desde que nací la tengo. Y bueno, igual en mi casa, mi mamá y mi hermana también son muy futboleras. Me imagino que en alguno entrenamiento o práctica, lo que sea, ¿has tenido alguna experiencia graciosa con el equipo? ¿Nos pudieras compartir alguna? Sí, bueno, una anécdota que tengo ahí fue cuando estábamos en fuerzas básicas, fuimos a un torneo a Inglaterra y bueno, con el cambio de horario y todo eso, resulta que no me adapté y me quedé dormido, o sea, y no fui a jugar y resulta que fue el único partido que ganamos y no jugué yo y pues ya ve la carrilla de que yo era la mufa, que yo era el que por mí no habían ganado nada. Vemos que los futbolistas por ahí tienen que sacrificar mucho pues su tiempo con su familia y así. ¿Cuál es la recompensa que tú le ves a esto? Bueno, así como dices, es mucha dedicación a esto, ¿no? Hay que cuidarse y todo. Y bueno, sí se pierden varios momentos. Como cuando estás chico, se pierden mucho que fiestas, 15 años, que todos tus amigos van y tú no. Pero bueno, ahorita ves el lado bueno, de que es una satisfacción que vaya gente a verte jugar, que te pidan autógrafos. Y pues es algo muy bonito, ¿no? Que te sientes apreciado por la gente. ¿Cuál fue la primera vez que te piden un autógrafo y cómo lo tomaste tú? Sí, fue en un... De hecho, no jugaba en primera división, estábamos en segunda división. Y llegaban unos niños y de repente me dijeron, ¿me das tu autógrafo? Y pues sí te sacas de onda, ¿no? O sea, dices, pues, ¿qué le pongo, no? Pues nunca había escrito y pues nomás le puse ahí mi nombre como pude y mi número y ya. Pero es una... La experiencia es que se te queda, ¿no? Experiencias bonitas. ¿Y ya ha cambiado mucho tu firma o ya se quedó esa? Pues sí, se quedó esa ya. Así dije, pues esa es como de cábala. Bueno, pues Darwin, ahora toca la parte de la cajita del amor. Tienes que seleccionar 5 preguntas al azar, aquí no hay trampas, y ya contestarlas con la verdad, ¿lo prometes? Lo prometo. ¿Cómo sabes que realmente estás enamorado? Bueno, pues cuando la persona te empiezas a salir con ella, primero es como tu amiga y de repente, pues el amor te llega, no vas a coger a nadie, ¿no? Yo la verdad no, el amor te llega de volada, así... ¿Y ya? ¿Eres empalagoso? No, la verdad no. Yo soy muy seco. Con las relaciones que he tenido siempre así, es lo que siempre me dicen, ¿no? De que es que no andas así. Pues cada quien tiene su forma de ser. Vas a espantar allá a las galanas, Darby, no digas eso. pero sí las quiero mucho a todas, pero... A todas las que han sido mis novias. Pero no me doy tanto a notar así el amor como es. No eres expresivo, digamos. Así es, a ver. Define a tu mujer perfecta. Pues lo principal, que me quieran, ¿no? Que los dos tengamos la atracción y bueno, llevárnosla bien, que es cosa muy importante para tener una buena relación. Llevándotela bien, pues todo puede funcionar. ¿Estás enamorado? Pues ahorita no, la verdad ahorita no estoy enamorado, pero en cualquier momento me puedo enamorar otra vez. Así que cuidado, la última ya por fin, Darwin. A ver esta. Dice, ¿qué es lo más romántico que has hecho por alguien? Lo más romántico que he hecho por alguien, a ver, pues déjame acuerdo porque eso de ser así yo soy muy seco. Regalar flores, cantar. Sí. Regalé flores una vez que me dio mucha pena, pero fui a regalarle, pero así de esas de las grandotas. Y bueno, fue una pena que me dio porque era cuando no traía carro, pues tuve que decirle a otros amigos que me acompañaran y pues ya ves la carrilla y eso, y fue lo más que he hecho. Así que todo el mundo se enteró que Darwin llevó flores. Sí, así es, pues me dio mucha pena y yo soy muy penoso. Yeah.
Bueno, pues Darwin ya pasó la parte de la cajita del amor, lo cual supiste manejar muy bien, vimos que no te costó nada de trabajo. Y ahora, ¿no crees que las cosas terminan aquí? Va a pasar ahorita mi amiga Pato y nos va a decir una dinámica para que no digas que hago trampa y eso. Pero antes que nada tenemos que fijar la apuesta. Si yo gano, yo quiero que tú salgas en algún partido con cinco uñas pintadas de rosa. ¿Con cinco uñas pintadas de rosa? ¿Para jugar? Para calentar. Pues ahí rápido. Bueno, está bien. Si yo gano, me llevo tu balón. Va, entonces ahora le pido a mi compañera Pato que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, la dinámica va a ser esta. Voy a dar el nombre de un lugar. Sí, y en un periodo de 20 segundos cada uno va a apuntar la mayor número de palabras que se encuentran en ese lugar. A ver, las cosas que se encuentran en un avión. Siguiente lugar es una escuela. Son países. ¿Qué puso? Aeromoza, asientos, baño, comida, piloto, maletas, zapatos, carrito. Y Darwin tuvo, puso cinturón, comida, refresco, ala, motor, llantas, gasolina, gente, escuela. Pau puso niños, pizarrón, maestra, directora, gises, plumones, colores, lápices, tijeras, resistol, bancas y piano. Y Darwin puso lápiz, maestro, silla, mesa, pizarrón, gis, juegos, pasto, árboles, pluma y cuadernos. Y la última fue países. Pau puso México, Chile, España, Europa, Alemania, Utopía, Egipto. Y Darwin puso, México, Brasil, Bélgica, Argentina, Argelia, Bolivia, Colombia, Italia, Inglaterra, Panamá, Rusia, Alemania. Ganó Darwin. Pero un momento, de la primera empatamos y luego en la segunda yo gané y en la tercera tú ganaste. Por diferencia de palabras gané. No, esto no se vale. ¿Yo gané? ¿Es en serio? No entendí la dinámica. Ya, resulta que no lo entendí. Ya, bueno, pues entonces te daré mi balón algún día. Ah. Es que me lo vas a prestar porque es la escenografía. No, aquí apostamos, tú perdiste, me lo llevo. Maldita sea. No, bueno, nos ponemos de acuerdo después y ya te veremos por ahí calentando algún día en Colomos con el balón de vino. Ok, está bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues Darwin, te quiero agradecer antes que nada por haber venido a la entrevista. De verdad, me la pasé muy bien. Muchas gracias por la entrevista y aquí me la pasé muy bien y ojalá y se vuelva a repetir. Claro que sí, te deseamos mucho éxito en tu carrera y yo a ustedes los invito a que acudan a Okashi en Avenida Américas 1319 a media cuadra de la Glorieta Colón. Yeah.